estatal. Eso entiendo que fue la maestra Yolanda Osuna a la que le externaron que iban a abrir con esta fecha. Lo que sí es que les comento que el día de ayer en una reunión que tuvimos el gobernador, la maestra Yolanda, el secretario Hernán y la arquitecta Julisa Riverol, se estableció de que antes de que se abriera iba a hacer un recorrido la Policía Estatal de Caminos precisamente para ver las condiciones, porque bueno, ya nos esperamos y tampoco se trata de que se abra el malecón y esté en malas condiciones para los vehículos que van a transitar por ahí. Entonces, primero se va a hacer la revisión, ya una vez que se dé la luz verde de que ya se puede abrir y...